Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este segundo domingo de Cuaresma, escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36, que dice así. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a escuchar cada año el Evangelio de la Transfiguración. Jesús sube con estos tres discípulos que eran los más cercanos entre los doce y allí en el monte se transfigura. Su rostro cambia de aspecto, sus vestiduras se vuelven blancas, resplandecientes. Y junto a él, Moisés y Elías. Todo el Antiguo Testamento dando testimonio de Jesús. Moisés, la ley, Elías, los profetas. Todo conduce hacia el Señor Jesús, que allí está revestido de gloria, anticipando la gloria futura de la resurrección. En este momento el Evangelio trae un detalle que puede pasar desapercibido. Dice: los discípulos tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos. Y así vieron la gloria de Jesús. Queridos amigos y hermanos, también nosotros en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a permanecer despiertos, a estar atentos. ¿Atentos a quién? A la voz de Dios que nos habla. Recordemos que cuando Dios se manifiesta en la nube al final de este pasaje, dirá: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Estemos despiertos y con los oídos atentos para escuchar la voz de Jesús, que nos llama siempre a la conversión, al cambio de vida, porque Él nos ama y sabe que cuando nos acercamos a Él estamos en la luz y podemos decir como Pedro: «Qué bien estamos aquí», pero lejos de Él caemos en la oscuridad, en las tinieblas. Queridos amigos y hermanos, que podamos vivir como hijos de la luz y este Evangelio de hoy nos dé la plena esperanza que en medio de las vicisitudes dramáticas de nuestra historia, el Señor tiene la última palabra, que es una palabra de paz, de libertad, de verdad y de justicia. Que nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pan que sacia el hambre.
mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Que cubre